Lords. El support 4 va a Octarine. El support 5 va también a Octarine. Vale, lo voy a poner en el chat. No, se supone. No, ya está fijado. ¿Quién lo picó? ¿Por Lekius? Bueno, Kiev también puede picar. Cuando uno conoce su héroe, gana a un counter pick malo. Sí, pero para eso le daba last pick a otro. Pero, bueno, Juan en que dice... Bueno, eso es verdad, lo que... Déjame que repita, por favor, si no me interrumpas, que voy a repetir esto yo. Para los equipos que me están escuchando, los ítems que dan puntos son: para el Hard Caddy, Gleipnir; para el Mid, Abyssal Blade; el Off, Helm of the Overlord, que no sé qué es; Support, Octarine; y Hard Support, Octarine. Los dos igual. Pausa, mirá. Y 17, son y 17. Sí, no se preocupen, que hay tiempo. Si les pasa lo del internet y lo del ping, se pone pausa y se espera 10 minutos. Concuerdo con Marco. Te niego la mayor. Bloqueen el minimap. Ah, es verdad. A ver. Sí, sí, tiene razón, tiene razón. Perdón. Que se van a pelear. ¡Ah! ¡Se van a pelear! No lo bloquees ahora, ¿no? Un segundo. Lo bloqueas luego. Es que se veía ahí, ¿no? ¡Oh! ¡El spawn de Lekius! ¡Oh, my God! Perfecto. Espera, que aquí se puede liar para una. Mira, todo lo que se está liando. Reducción, por favor, bloqueen al rubio que me distrae. El tintado de rubio. Oh my God, Dios, qué masacre, gente. Anótate la Fair Blood. Y un segundo las runas. ¿Queda otra? Ya está. Vale, 3, 1. Uy. 3, 1. Esto para Revolution. 3 runas para Fearless, 1 para Revolution. Y tapaste el mapa, ¿no? 4 runas para Dire. 4 runas para Dire, no. Verde, verde, rojo, verde. No, no son 4. No lo leéis, tío. Sí, sí, nomás, diré. Eliaden, estas son las partidas que me molan, ahí reventándose, chaval. El pick de Slark es pésimo contra SD y encima lo compraron con Blood. Boom. Kill. La John. Oh, no llega a darle. Uf. Pobre Mustafa. Se largó. A ver, Jin. GG, Mustafa. Muy buena jugada. Pero John está jugando de carry. Perdón, me equivoqué, jaja. No, el Swardar es de Radiant. Sí, no, John está jugando de... Ah, vale. Bueno, no, John es mid. De carry está Lestat. No, John siempre juega... Pero es mid. Ah, pero yo le veía a Ursa. Sí, okay. Sí, es mid Ursa. Ah, vale, es mid, ok. Conozco poco los roles de todos los que están en el chat, pero sé que él es mío. Vale, Smith. Es que creo que yo las partidas que he visto siempre he estado offline. ¿Las del torneo? Claro, no, y algún streaming le he visto a Ursa, pero yendo offline. Creo. Que no recuerdo, en verdad. ¿Te acordás de Abejil? Sí. ¿Abejil no? Runas, minuto 3. ¿Sí? ¿Ponky? No, pero las runas después las vemos al final de la partida porque es muy complicado verlas todas.
poco tendría que haber esperado un segundín. Berenice, Nicole, te empiezo a seguir. Bienvenida, Berenice. Qué macha, nunca pensé que el bounty iría en medio. Estamos viendo partida de torneo de la Nita's Cup. No, mira. Ah, qué bueno. Ha sido primero Revolution y después lo ha matado. Y qué lástima, porque Mustafa estaba preparado para quitarlo. Primero Revolution y después... Después Fearless. Estaba ahí. Bounty sacó para runas. Ni cagando la tiki tiki. Es la real Nicole. Bounty sacó. Y Marco Berenice. ¿Se conocen ustedes, chicos? ¿Es la real Nicole? Fearless son los Radiant, ¿verdad? Fearless son los Radiant, efectivamente. Los Radiant. Se la ha hecho solo. Fearless Radiant Revolution Dire. Solo kill en medio, gente. ¡Dios! El Bash, tío. El puto Bash, qué suerte ha tenido. Mierda. Corrida, mierda. Oh, qué bueno, ahí lo veo. Anita, ¿no conoces a Nicole? Tiene un video viral por el mundo. No sé. No, gente. ¿Por qué? Pasen el video, si viral. Claro, después pasen. Cuando termine la partida, pasen el enlace si quieren. Porque ahora nosotros. No. Hola, Berenice, quiero saber quién sos, pero estamos atentos al torneo. Pero, ¿qué niñeza? ¿Por qué? Oh my god. ¿Qué se la ha dado? Aturdimiento mínimo. Era que manden al BHHC la verdad. Le regalaron la línea lenta. Jeep, sí. Pero Jeep. Que manden al Bounty Hunter. Sí, es que el Bounty Hunter. Soy streamer. Justo vine a ver el torneo también. ¡Ay, Berenice! Bueno. Ya te veremos. ¿Pero vos jugás al Dota, Berenice? Supongo que sí, porque si hombre, streameás, claro, jugás al Dota, claro. Y si está aquí es porque querrá ver el Dota, no creo que juegue otra cosa, no creo que juegue FIFA. Acá nos mandamos un torneito, lo que pasa que... Viéndolo desde adentro, estamos viendo que ponen muy nervioso, o sea, que la gente se pone muy nerviosa en el torneo y a mí eso como que me genera un poco de estrés, pero bueno. Al quinto. Sí, juego el Dota recientemente. Quería ver cómo es esto de los torneos. Ah, pero este torneo no es profesional. Es un torneo organizado por nosotros. O sea, digamos que va por puntos. Si ponen reglas 1 y reglas 2, comando reglas 1 y comando reglas 2, le salen las reglas del torneo. Creo, a ver, la voy a poner. Joder, que se está peleando aquí en esta partida. Mustafa se la juega mucho. Joder, esto es mucha sangre. Ay, es mira. Slark ya se ha visto cortado. Ahí se ha farmeado. Minuto. Vamos, está. Bueno, al minuto. No, está por terminar. Estamos a un minuto de terminar el gank, ¿no? Del minuto. O sea, que después ya puede gankear el MIP. Nicole también participó en torneos con equipo femenino, tiene experiencia. Así que también quiero hacer un solo viewer y un viewer me pasó tu canal. Gente, colaboración. El Ember se ha hecho un doble. Ha hecho un puto doble. Y ese Anita gank, versus Nicole. Ese gank ha sido fallido, gente. Hubo gank MIP. No, pero bueno, es verdad, era gankear y fuera. Y fue antes del minuto 8. Sí, pero Mustafa no le ayudó, ¿eh? Solo apareció por medio y no hizo nada. El Ember se hizo la doble. O tiro la flecha. Entonces, Bere, podemos organizar alguno que sea de mujeres, si te parece bien, porque nosotros lo estuvimos pensando, lo que pasa es que no conocemos tantas chicas que jueguen al Dota. Pero confirmo, la Mirana no hizo nada. Vale, gracias, Jeff, eres un crack. No, porque Jeff está mirando, por dentro, él también está mirando la partida. He visto que se ha tepeado, pero ha pasado por el lado y no ha hecho nada. Gente, la línea de abajo está siendo destrozada. Radiant's bottom tower is under attack.
Bueno, pero al Ember sí que le hicieron gank, ¿no? Jeff, al Ember le hicieron gank, ¿no? Bueno, yo conozco chicas que juegan al Dota. No me sale el rey las dos. Vale, Bere, mira, en este momento, hoy, los dos equipos que están jugando, que son los Revolution y los Fearless, están invictos, vienen ganando todas las partidas. O sea que esta partida era un poco de titanes, porque no perdieron ninguna antes. ¿Qué pasa? Que uno va a pasar a la lagua, porque igualmente si pierden, vas abajo. Imagina que pierde, después ganar al agua y vuelve a subir. Eso es lo que yo dije siempre. Yo conozco chicas que juegan al Dota. ¡Hola, Hidro! Claro, estaría bueno en algún momento eso, que lo pensamos. Lo que pasa es que nosotros suponíamos que no íbamos a llegar a muchas chicas al Dota a juntar para un torneo. Buenísima Legios. Eso estaría bueno, dice. Bueno, murió. Somos poquitas, claro, somos muy poquitas. Hay muchas menos mujeres que juegan al Dota. Y estaría bueno porque además los eventos de torneos grandes son... La mayoría son todos de hombres. Para hombres. El mid, el support, el primer support que llega a nivel 6, ¿no? Estos son, ¿no? Uy. Yo les puedo decir, pero sería mejor que tú misma les digas. Son streamers. Vale, nivel 6 vara, ok, fuera. Pero... Hidro, pero hay pocas chicas, claro. Sí, yo... O sea, estaría bueno que participen streamers, pero no es la idea que solo participen streamers para mí. Para mí, no sé cómo lo ves vos, vamos, pero... ¿Qué? Que la comunidad también, no solo streamers. Ah, no, claro, sí. A ver, todas las chicas que hayan. Claro. En verdad, eso es un gran logro que estén jugando. Porque nunca se ve nada en el... ¡Aguante Lekius! Dice Jeff. ¡Aguante Lekius! ¡Te lo mandamos desde acá! Esto, palabras, o sea, de Jeff. Claro. No, lo digo, y también pensando para que todos podamos exactamente lo que dice Romy, porque ayer... O sea, me quedó en la cabeza resonando lo que escribió ayer Fantasmita en el chat, que fue: ustedes tienen la posibilidad de streamear y de streamear y de jugar al Dota en la comodidad de sus casas, porque yo lo hago y lo hice siempre en un ciber, dijo él, y eso me quedó acá. Entonces para mí también está en que participe la gente que está en el chat, no solamente la gente que streamea. Juan Corporation Producciones puede patrocinar cualquier torneo. Juan Corporation, exacto. Una vez se hizo torneo de chicas de streamer y fue tanto. Claro, pero yo también pienso en la gente que está en el chat, no solamente en la gente que está streameando. Pero gente, también hay chicas en el chat. Ajá. Romy, una de ellas, aunque también es streamer. No, pero está Pame. Bueno, también Pame. ¿Por qué todas streamean? Bueno, no, todas las chicas las... Todas no streamean, pero... No, las del equipo de Pame ninguna streamean. Jajaja, dice Romy. Discusiones y faltas. ¿Por qué todas las chicas que pienso que juegan al Dota streamean? ¿Cuál era el premio? Que... Ay, no. Eso no. ¿Qué? El premio eran las ollas, dice, para el ganador. Me ha dicho de las ollas. Yo jugué hace antes de hacer streamer, dice Romy. Un juego de olla. Marco, cálmate. Que para los hombres podríamos decir que era un juego de pesas, porque también es más pobo. No, pero seguro lo dicen broma. No es chiste, es en serio, ese fue el premio. No, eso no, eso está fatal. ¿En serio? Eso es un premio, o sea, machista, o sea, un premio machista. ¿Has dicho en serio? Que un premio machista para un equipo... Ay, de verdad. ¿En serio? De las ollas me servían, dice. Sí, pero Romy, el premio es un poco machista, o sea, que te den plata mejor, no ollas. En premio un poquito fue en plan como, bueno, gracias por participar, aquí tenéis, iros a fregar, ¿sabes? Claro, váyanse a limpiar o váyanse a cocinar. No. La que le está intentando... Sí, lo sabemos. Cuando me dijo eso dije, Dios santo, Romy juega hace un montón. Berenice, de fe, pregúntale. Oh, ha tardado mucho en tepearle, tío. Ha tardado mucho. O sea, ¿qué pasa? ¿Dan premios de plata a los hombres cuando juegan torneos de Dota y a las mujeres que le dan el producto de limpieza? ¿Qué onda? Sí, tío, vaya pedazo borracho. O sea, yo no sé qué cracks. A mí me gustan las ollas, sí, pero no me parece justo que a ellos reciban un premio y las mujeres otros premios, no. No, lo que nos parece justo es que a los para hombres... Para cocinar mi guiso, dice Hidro. A los hombres les den pasta y claro. Las mujeres ollas, tío. Yo sí cocino. Sí, pero igual, no tiene que haber diferencia. Los premios tienen que ser iguales. Si a ellos le dan premio en plata,
A las mujeres le dan premio en plata, todo, igualdad. Si, si la mujer quiere comprarse la olla, está muy claro. Bien, pero con el dinero del premio. El primer support nivel 6 lo tenés. Ya está, Dios mío, estos años les van a reclutar. Menos mal que y aún no aprendió. 10 años jugando Dota y aún no aprendió. No, ¿por qué decide? Romy está diciendo. Pero están caras acá las bollitas. Sí, lo sabemos, Romy. Sí, pero que no es la olla en sí, ese es el significado que conlleva tener. El significado. Después puede tener el valor de la olla, pero es malo. No es, por... es malo, lo dice por el marido que dice que 10 años jugando al Dota y que no aprendió. Qué malo, che. Y hoy nosotros discutimos otra vez por el Dota. Por Dota, ¿sí? Todos los días discutiendo por el Dota. Peleas internas de parejas y toteras. Todo trae desgracias el Dota. No, este torneo. No. Minuto 14, minuto 17. En minuto 17 empieza la fiesta del farmeo de los ciertos de jungla. Pero ¿de dónde han sacado ese ente? Normal, dice él. Es normal. Radiant's bottom tower is under attack. Han cogido un muy tan. Los Radiant, ¿no? Este. Bueno, No, los tires. ¿A qué hora quitea el Slark? ¿Quién juega a Slark? Ahora quitea el Slark. ¿Quién juega a Slark? Pueden poner la medalla de Mustafa. Mató al Ender. Pero ¿qué tienen con él? Sebas, no seas malo con Mustafa, de verdad. Money changes. Porque entró con toda la vida y se pensó que podía, me parece, pero... El de Trovo, el premio no era noya, era sorpresa. Anita, ¿sabías que ese torneo da de hola? Participó gente de Colombia, Brasil, Perú, hasta el equipo nacional de Dota argentino. ¡Oh! No sabía, Marcos. No sabía eso. Terrible es perder por mucha ventaja. Sí, es un poco garro. ¿Cómo se llamaba el torneo para después verlo? Pregunta Romy. ¿El torneo de Erika no fue el que quedó como estaba? Se jugaba hombres reemplazando a las placas. Yo no lo sabía, lo de este torneo que dicen. Claro, no lo sabía, porque además yo empecé a jugar Dota en febrero, gente. Ahora me estoy enterando de este mundo dotero, submundo dotero. Oh. 20 segundos. Pero este dardo está teniendo la suerte. Empiezan a enfermear. Tier 2 de jungla ya empieza, ¿no? Y ahora en el... Trovo no me gusta. Se dicen muchas groserías. Eso fue hace tiempo supuestamente para unir la comunidad otera femenina. Claro, porque Trovo es un poco más abierto que Twitch, ¿no? Menos tenso. Sí, un poco más abierto. Pero claro, ahí el mundo, pues nada. Aguarrear. Claro, es que están un poquito ahí desacatados. Hola, Meta, no te saludé antes. Grande Meta, yo sí que le saludé. Claro, al principio tú no estabas. No, había ido a Pingoska. Coge. Ah, no, espera. Están un poquito más desacatados, más abiertos, más liberales. Libres de vestiduras de ropa. Fiestas del farmeo. Lo bueno es que se juntó mucha gente, hubo problemas de organización, pero fue bueno, lo ganó el equipo de Dana. Qué bueno, después pasen, cuando termine el torneo. No solo eso, muchas malas palabras ahí. Claro, Aura trattino basso CBD te empezó a seguir. Bienvenido, Aura CBD.
Bienvenido, bienvenida, oh, bienvenida. Se ha pillado la vara de agua. ¿Cuatro? Ah, cinco de cinco. El Slark perdió línea contra dos melees. Un poco jodido, ¿eh? Lestrak. Vale, controla tú por la cerveza. Lo tenemos. Pero lo de los tier, no sé cuál llega primero. O sea, vale. Radiant's middle tower is under attack. Nunca dudé. Me devuelven mis puntitos. Ahora quiero apostar a favor del team de Lekius. Qué vendido que sos. Jeff, sos vendido, de verdad. La Templan no está en medio, puro farm está. Se estará haciendo gordita. Peligrosa. Sí. Gracias, amor. Porque gana el mejor. Pues y que el que pierda después sea el mejor también. Sí, siempre. Y vuelvo otra vez a la final. La Templar tiene el doble de oro que los carries enemigos, dice Marcos. Sí, mira. Literalmente. A ver, el Slark no ha podido farmear y el Ember ha estado peleando otro rato. Tampoco va a farmear. Al Ember le han estado estando como tres todo el puto rato en medio. Que pierda, yo lo elimino. Puro coraje. Puro coraje. Yo no sé cómo hacen para saber que 18 tengo colágeno en un grupo. Tiene 18 años, Seba. Si dejan a esa que se arme, va a estar jodido. Que gane el que pierda. Esto ya es armado, ¿no? Es muy divertido eso. Mira, a ver, esto ya es armado. Amor, ¿los ítems cómo vamos? No creo que... ¿No? O sea que no van a los puntitos de los ítems. Hugo, los objetos tier 2 ya lo apuntó, ya lo notó. Hubo una partida en la que... También así, sí, ese abejín juega bien. Sí, ¿los podemos repetir? Repetimos los ítems, chicos. Para el uno, para el primero, el... ¿Cómo es? ¿Qué dice? Los objetos de tier 2 se lo ganó Revolution. Pero repetilos. Glimmer, Hard Carry, Abyssal Blade medio. El off. Helm of the Overlord para el off. Y luego Octarine los dos, para los support. Los dos support y Hard Support, Octarine. Sí, ha tocado así. A ver, sin jugar. Hubo un equipo en el que, en una partida, en la que dijeron que si, por ejemplo, vale, te dedicas a juntar runas toda la partida. Lo que pasa es que si tampoco te haces fuerte, no tenés vida y experiencia, te matan y no podés juntar las runas tampoco. La gracia es pillar un farmer de Junga, rollo Nekius Profe. ¿Items cuáles? Vale, Nekius. HC, decilo. Bien mío. Avisa al Blade para mí. Para que lo decís despacio. Helm of the Overlord. Pero se escucha fuerte. Helm of the Overlord para los laners. Y Octarine es para los supports. Supports, Octarine. Sí. Es que no me sé los nombres. HC, Gleipnir. Mid, Abyssal Blade. Y Of the Overlord. No veo. Algo de Overlord. Ah, mira, el se escucha bien. Sí, los que no saben inglés. Gente, si buscan en la tienda, el Dota se lo da igualmente. Ah, vale, porque yo tampoco sé inglés, por eso lo digo. Sí, se escucha mucho mejor. Ok. En la tienda, si lo buscáis en inglés, también sale el objeto. Claro. Tiene que ser así.
Primer Roshan para Revolution. Vamos. What the fuck y esa el Dazzle es que tiene Octarine. El Dazzle se está comprando Octarine pie por el punto. Por el punto. Que parece que sea nueva. Parece que sea nueva. Que la estrategia es ir a por los puntos, no solamente ir a ganar la partida. Porque puedes ganar la partida y perderla en el torneo. Vale, la han quitado. Y de eso aprendieron mucho de lo de las tenemos, la tenemos chiquita, porque para mí juegan muy así eso. Buah, señor. Señor, ¿cómo está? Minuto 28, runa de experiencia. Disgot, no estés triste, habrá torneo, habrá próximas cositas, de verdad, para todos ustedes, gente, que los queremos. Bajo este Slark, Hidro, llorando, no lloren, gente, todos llorando. Voy muy bajo para el Dota. Como muy bajo, que te referís muy bajo. Pero yo estaba diciendo antes que no hace. O sea, si había dos medallas altas o tres y una medalla baja, también la estrategia puede girar en torno a hacer que ese que tiene la medalla más baja haga las tareas más fáciles. Soy muy bajo para el. Aperte el hecho. Los ítems, Ana. Oh my god. Vamos, Mustafa, ahí te los repito. HC Gelpnir Meet Abyssal Blade Off. No sé qué. Bueno, para, lo voy a buscar en español. Lo voy a decir en español. Off es el yelmo este del dominador. La evolución del yelmo del dominador. Luego Octarine para los supports. Los dos supports Octarine. Lo voy a buscar en español. Radiant's middle tower is under attack. 3000 a puesto. Gliebnir, aquí está. Sí, se lo han comprado también. El Gliebnir se llama Gliebnir, o sea, no hay traducción. Ah, vale, no sabía. El segundo es Abyssal Blade. Hoja Abyssal. Hoja Abyssal. Para sí. El mid. Sí, pero el Abyssal Blade no tienes que traducirlo. Lo que tienes que traducir es el Helm of the Overlord. Porque, espérate, si lo puedo ver. Se llama Yelmo del Supremo. Gente, Yelmo del Supremo para el offlaner. Mustafa, escuchá, Mustafa. Para el Hard Carry, Help Nir. Para el mid, Abyssal Blade, que es Hoja Abyssal. Para el off, Yelmo del Supremo. Y para los dos support. Yelmo del Supremo. Y para los dos support. Se murió un Tormentor. No, se murió por el Tormentor. Ah, para support. Y hard support, Octarine. Radiant's middle tower is under attack. Otra vez lo voy a poner. No estaba puesto, se ha quitado. Pero pongo. Radiant's top tower is under attack. Shadows. Radiant structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Radiant's top tower has fallen. ¿Cómo se llama el tercero? El Yelmo del Supremo. I'll take that. Dame que te fue en el. Sí.
Está fijado. Tafa está fijado. Les fijé en el chat, les fijé el los ítems para que los vean. Han podido tradear uno. ¿Quieres que lo revise y yo escribí? Qué cosa, efectivamente. Minuto 29. Mita ahí, ahí va. Minuto 28, ¿quién se ha llevado la runa? Uno cada. ¿Acá no? Sí, uno cada. Vale. ¿El Deathly tiene fragmento? Pregunta. Ibnis contra el Deathly. ¿El Deathly? ¿El Dazzle o el sí, Deathly? El Dazzle, ¿será? No sé qué, qué es el. ¿No tienes si es el Dazzle? Invisibility. Sí, 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 seguro que pronto no tiene. La guarda. Minuto, ¿el minuto qué es, amor? Minuto 38. 37. A 37 tenemos los. Porque su primera los hace puerco con fragmentos, sí. Hace Hex. Los fragmentos. Regeneration. Minuto 30 y. 38 tenemos los Tiers 4 de jungla. Oh, otro ítem. Otra vez. Oh, buenísimo, tío. Ese ult es buenísimo. Hola, Tony. Ah, sí, tenía ult de la hora. Voy a usarla ahora, tío. Guas. Full wipe. Full wipe, team. ¿Hubo Rampage? No, o sea, lo que hubo fue que se lo reventaron a todos. Yo creo que en las partidas del torneo es mejor tirar un poco la partida, pero bueno. Sí, pero ¿cómo estiras esto? Bueno, no, porque si ellos la ganan tienen 6 puntos por ganarla, ¿no? Sí, o sea, no, o sea, si van bien, no hace falta estirar, se acaba. Que gana el otro. Creo que tenga. Tío, sería brutal que ganase un otro. Bueno, la otra vez, es que el equipo de Lekius lo hizo siempre por una. Por ley, la gente que ha estado de aquí va a estar así. El Slark se lo violaron. Ya, se la venta. Yo me juego bastante. Creo que yo voy a aguantar. ¡Wow! ¡Dios, qué buena! No se ha silenciado. Y tantos enemigos había. Es que el equipo Revolution está arrasando a todo equipo que se le cruce por el camino. Aparte de que juegan bien individualmente, juegan bien como. O sea, por eso yo les decía, por eso hice los videos de YouTube, para que se conozcan los equipos entre sí.
Este equipo desde la partida 1 parecía que, no sé, estaban, que había sinergias, como decís vos. Sinergias. O que habían estudiado la regla de P a P, de la A a la Z. Pero hay equipos. Porque se ha pillado también. Ah, no, porque era este el objeto que tenía que tener. Se ha comprado dos. Mira, encima van a por los ítems. Que de verdad, mira. Uno. Por eso te digo, parece dos, que se habían estudiado toda la regla del torneo. 4, 5. Tienen los 5 ítems. No es una vacilada, que tienen los 5 ítems. No, pero yo también lo que digo es que hay es que equipos. Van a hacerlo, tío. Hay equipos del torneo que en lo que va durando el torneo lo están aprendiendo, sí, poco a poco. Es que, gente, no es que jueguen bien, es que encima han comprado los 5 ítems. Han piqueado 2 héroes aleatorios. Es que están haciendo todo lo que pueden hacer. Han ido por el Roshan. Han hecho los objetos de tier 2. Mataron el courier, es como. Es que buscan los puntos. Es que claro. No es solo que juegan bien. Van a lo que van. Hay gente que juega en plan, pues gano y me da todo igual, pero es que ellos ganan y se llevan todos los puntos igualmente. O sea que siempre fueron como. O sea, no solo ganar la partida, sino que también usaron la estrategia y las reglas a su favor. Claro. Porque hemos visto a lo largo del torneo, yo no sé qué piensan ustedes, pero no sé, yo, a mí me ha parecido que algunos equipos se han metido a jugar al torneo y lo han empezado a jugar como si fuera el Dota normal, clásico. Entonces, ¿qué pasa? Que después no tienen puntos. Quedan afuera. ¿Qué cojones? ¿Tiene 2 euros? ¿What? Eso no lo habíamos visto, ¿no? Es la primera vez que veo esto, what the fuck. Tiene 3. ¿3? ¿What? Tiene 3 euros, what the fuck. Yo creo que es para correr como un cabrón. ¡Saludos! Wow, claro, mira la velocidad de movimiento. Para velocidad de movimiento. Mira la velocidad de movimiento, mira cómo corre. Radiant's top tower has fallen. Oh, mi madre. Para más placer. Para más placer. Exacto. Gucci. Pero puedes sacar los otros ítems de viento. Los otros ítems de viento. Radiant's top barracks are under attack. A ver. Han reventado, se han vaqueado 6 y vuelven a pusear. Mira, mira, esto es lo que utiliza el yelmo del supremo. Con el yelmo puedes controlar los neutrales. ¿Ah, sí? Sí. Dependiendo. El Octarín es un ítem un poco tonto, ¿no? No. No, porque te da recuperación de yelmo. Wow. Gané mis puntitos. Estarás contento que habiendo apostado contra tu amigo. Una Travel 2 da más que 5 euros. Puse en la rampa y gente. Sí, sí, tenemos gente rampage. Farmeando, mira. Está cogiendo las GOAT y no farmeando. Sí, está bueno eso. Spirit Breaker está fedeando a Khaled. Está fedeando a Khaled, está guapo.